Elizabeth Michelle Mustafa. Soy de dos carreras, matemática y física y ciencias sociales, con maestría en gestión de centro. Llevo ejerciendo la función docente durante 22 años ya, y como directora en este plantel tengo ya alrededor de 7 meses. El centro tiene data desde el año 1958, desde la era de Trujillo. Está ubicado en un sector capitalino de los más populares de nuestro país, que es San Carlos. Por lo tanto, la población que nosotros recibimos representa algunos niveles de vulnerabilidad, y en esa parte viene el deporte a hacer un gran aporte, porque desarrolla hábitos, valores, actitudes y, cómo no, potencializa lo que son los aspectos cognitivos y el rendimiento escolar de ellos, porque se puede canalizar ciertas situaciones conductuales que ya ellos traen producto del entorno, y puede ser de gran aporte a la educación de estos muchachos. A nivel interno, es una necesidad que tenemos actualmente de desarrollar prácticas deportivas, y tenemos la intención, no lo hemos desarrollado como aspiramos porque no contamos con el personal que requerimos para tales fines, pero se tienen. Tenemos muchos trofeos, muchas medallas. Desde antes de yo llegar al centro, la Escuela Chile ha sido activa, porque el profesor de Educación Física se ha encargado de que ellos logren participar en convivencia deportiva con otros centros educativos, y también lo que tiene que ver con el ajedrez. Yo considero que el éxito de nuestro deportista en cualquier disciplina que le guste está en la forma en que las escuelas puedan desarrollar esos programas. Mira, esta iniciativa es muy pertinente. Pertinente porque una de las debilidades que están enfrentando muchos centros educativos, de las características del nuestro, es el aspecto de la disciplina. Y al ser esta área del taekwondo, una de esas que desarrolla y fomenta buenas prácticas en cuanto a comportamiento, porque los muchachos se centran realmente, es muy importante, muy pertinente realmente. Agradecemos mucho que usted nos haya permitido estar aquí. Muchas gracias. Y esperamos, pues, en alguna ocasión volver y ojalá la propuesta sea tomada en consideración, porque realmente es muy positiva la iniciativa, es muy buena. Sí, eso esperamos. Buenos días, mi nombre es María Trinidad Francisco. Soy la directora de la Escuela República de Brasil. Soy profesora de educación básica, licenciada en administración y supervisión escolar. Hice una maestría en gestión de centro. Tengo 12 años de experiencia de ser maestra y 7 años de ser directora. La importancia de la educación física es muy importante, porque es una disciplina donde el niño se desarrolla integralmente humano, desarrolla su creatividad, comparte con los niños. Para ellos es muy importante, porque cuando ellos van a educación física, ellos van contentos, se ejercitan el cuerpo, se desarrollan los talentos de los niños. Talleres extracurriculares de diferentes talleres, de baloncesto, de voleibol, de ajedrez, actualmente toda la escuela. Hay mucho trofeo aquí afuera. El centro es muy activo en actividades deportivas. Principalmente los niños de San Carlos son unos niños que les gusta el deporte. Todo tipo de disciplina deportiva. Los niños de aquí han ganado trofeos en baloncesto, en voleibol, ajedrez. Los niños hacen su disciplina de baile para practicar deporte. Los niños tienen que tener una disciplina, porque si no tienen disciplina, no pueden practicar ningún deporte. Tenemos muchas áreas en el centro, porque esta es una escuela que tiene 102 años. Tiene mucho patio, todas las áreas son amplias, tienen una cancha grande, donde los niños de preescolar, los pequeños también, tienen su espacio allá atrás, y aquí se pueden desarrollar todas las disciplinas deportivas. Yo agradezco a la directora Eli, que está trabajando mano a mano con las escuelas, donde esta semana yo recibí una tallerita de educación física, y hoy lo recibimos a ustedes con el taekwondo, donde los niños salieron alegres y contentos de ese taller que ustedes impartieron. Y le pido a ella que siga trabajando manos a mano con los directores y supliendo nuestras necesidades.
que el Señor la siga iluminando para que ella continúe haciendo su trabajo con mucho amor. Bueno, de igual manera nosotros le agradecemos a usted como directora y representación directamente del centro por permitirnos impartir el taller aquí, por abrirnos sus puertas. Y quedamos satisfechos con el trabajo hecho y espero que encuentren nuestro trabajo así. Gracias a ustedes por estar dispuesto a colaborar, a que la educación avance y que los niños aprendan esa disciplina deportiva que son tan importantes para la vida de ellos. Saludar ya. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. La escuela está abierta a cualquier otro taller que los niños se quedaron muy emocionados. Mi nombre es Julio Guerrero, soy el director del centro, tengo una licenciatura en letras, tengo una maestría en aplicación lingüística por la mitad, que pienso terminarla ya a mediados de año, y aquí en el centro tengo como 6 años como director, pues yo trabajé como maestro aquí, me fui y volví ahora como director. Y para nosotros es un honor que usted nos abra este centro a la disposición de un trabajo que está haciendo mi compañero Teófilo, el cual lo veo bien importante de llevar el taekwondo a las aulas de las escuelas, a donde otros instructores no llegan, ya que el taekwondo se ha dividido porque es la parte privada, a tener muchas escuelas privadas, pero este equipo de personas Teófilo lo está llevando básicamente donde más se necesita el taekwondo. Pero es importante el todo tipo de deporte en la escuela. Por eso yo cuando vienen a dar charla, cuando vienen a hablarme de deporte, porque como dice el refrán, mente sana en cuerpo sano. Un muchacho que tenga tiempo para practicar un deporte es un muchacho que le estamos quitando a la calle. Entonces, mientras más facilidades haya para que venga, se practique, mejor es. Porque un estudiante que se va, es un joven que primero le va a poner atención al deporte y segundo, lo estamos quitando de la calle. Aquí yo tengo 117 estudiantes de Manganagua y tengo 123 de Herrera. Los demás son esporádicos en 610 estudiantes que tengo. ¿Cómo te vería esta disciplina dentro de todas las escuelas? Muy bien. Excelente. Excelente. Mira, hay dos cosas que el Ministerio de Educación ha permitido que se haga, que yo estoy de acuerdo 100%. Eso del deporte en las escuelas y el servicio militar voluntario. Yo lo tengo aquí. Te agradecemos mucho y nada. Ya usted sabe. Después de estar. Feneli Bueno, técnico regional de educación física de la Regional 15. Ahora mismo estamos aquí en un proyecto de investigación que tiene el IFODOCE con maestro de educación física. Y nos encontramos que ustedes están impartiendo un taller ahora mismo en este centro que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con los niños, los jóvenes, en el aspecto de trabajar valores con ellos mediante el deporte que ustedes manejan, que es el taekwondo. Y es lo que nosotros en realidad buscamos que en las escuelas se impartan acciones que vayan en mejora de la conducta de nuestros niños y nuestros jóvenes, porque el día a día de tanta violencia y tantas cosas que se presentan, nosotros somos los que estamos indicados a ir mejorando esa conducta en los muchachos con los que nosotros trabajamos para poder proyectar en ellos mejoras en su futuro y personas con proyectos de vida. Se ha visto desde diferentes investigaciones que se han hecho que el taekwondo es esencial en la escuela para trabajar con los niños, porque ese deporte influye a que los niños trabajen con los valores, trabajen con la conducta, porque es un deporte de reglas y donde se consigue que los niños suban en su desarrollo con los parámetros que exige ahora mismo los estudios primarios y secundarios, donde los niños tengan comportamiento para ser entes de mañana en la sociedad. Y ese deporte que ustedes trabajan es fundamental para conseguir esos logros.